Muy bien, continuamos en esta cobertura especial desde CADE Ejecutivos y Caparacas en el programa Economía para Todos. Hoy nos acompaña David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Él ha cerrado prácticamente esta jornada maratónica que ha sido la tercera fecha de este evento importante que reúne justamente el sector privado y algunas reflexiones que son interesantes y el Ejecutivo debería escuchar. Señor Tuesta, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Valeria? Muchísimas gracias. ¿Cuál es el balance de esta jornada de CADE Ejecutivos en su edición número 60? Mira, yo creo que hay aspectos muy importantes que han salido de estos tres días. Nos hemos enfocado en trabajar en tres ejes de instituciones democráticas, Estado e inversión privada. Y el día de hoy hemos presentado un conjunto de propuestas en esta sesión de clausura. Y lo que es importante destacar, Valeria, es que las propuestas que me ha tocado llevar hoy ha sido un trabajo cooperativo. Han participado los think tanks más importantes del país, que trabajando en políticas públicas. Todos seguramente a los que has entrevistado, no estoy, la lista es muy larga para decírtelo, pero hemos decidido, digamos, hacer un trabajo en conjunto, que es la única manera que podemos sacar al país adelante. Ahora, hay otro tema que ha estado incluso generando cierta expectativa, cierta espera por parte de los asistentes de CADE, al menos en los primeros dos días. No llegó el presidente Castillo, ¿se ha perdido una oportunidad de oro? Por supuesto, yo creo que están los espacios de diálogo claramente establecidos. Si el presidente quería demostrar que quiere interactuar con el sector privado. Ajá. Es cierto que las situaciones son complicadas en ambos lados, cada quien dice, oye, la situación va de uno a otro, me ataca, no me ataca, pero siempre hay que ir al diálogo. Y acá se le invitó para dialogar con nosotros en un clima respetuoso y hubiéramos escuchado, como vino su ministro de Economía vino y todo anduvo sin problema. Y yo creo que el ministro de Economía, Curt Borneo, ayer trajo cosas interesantes en la conversación. Entonces, de la misma manera, seguro se pudo haber apreciado de manera constructiva las cosas que el presidente, si hubiera querido venir, nos hubiera compartido, ¿no? Ahora, ¿guarda cierta coherencia, digamos, el discurso del presidente Castillo fuera, incluso dentro del territorio nacional, atacando al Congreso, teniendo palabras bastante duras cuando ocurren estas marchas, por ejemplo, en materia de minería, con el plan de reactivación del ministro Borneo? Ese es el problema, ¿no? Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas, un ministro... ¿Como una isla? Se termina convirtiendo en una isla porque no termina de tener los compañeros adecuados, porque el Ministerio de Economía no puede hacerlo todo. Hay una serie de actividades económicas que dependen del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción. El Ministerio de Economía es un articulador. Entonces, por ejemplo, fíjese, ¿no? El ministro de Economía dijo claramente que el tema de la tercerización no ayuda y ya salió el ministro de Trabajo a decir que él va a seguir por lo suyo y que va a seguir impulsando el tema de la Agenda 19, no de tercerización. Sí. Entonces, no tienes un compañero y ese es un elemento, por ejemplo, que está distorsionando las decisiones de la actividad privada, sobre todo cómo voy a contratar y generar empleo más adelante. Las famosas contradicciones, vamos a generar empleo, pero genera una ley de tercerización que lo que hace es obstruirla, ¿no? Ahora, esta incoherencia también está dentro del Ministerio de Economía, porque justo ayer hablábamos con el ministro Borneo sobre esa presentación, la solicitud de la cuestión de confianza. Y de acuerdo al señor Borneo, que él dijo que él votó a favor, porque eso se consultó en Consejo de Ministros, no va a bajar la proyección económica del país. ¿Usted coincide con eso? Yo ahí discrepo, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es un punto, digamos, que en mi opinión, ¿no?, incorpora mayor incertidumbre política, ¿no?, que es justamente lo que debemos tratar de reducir, ¿no? Pero a ver, el ministro de Economía también ha dicho cosas positivas que me parece resaltar. El tema de tercerización me parece muy bien. Tribunal Constitucional. Claro, ese es un tema, por ejemplo, que complica, ¿no?, tremendamente la gestión de la política fiscal. Hemos presentado propuestas que de alguna manera pueden ayudar a mitigar este tema. Por ejemplo, algo que debería estar pensando en el Congreso es en incrementar el número de votos para la votación de leyes por insistencia, por ejemplo, ¿no? Esto ayudaría a mitigar. Y otra propuesta que presentamos al respecto es la creación de una oficina independiente de calidad regulatoria dentro del Congreso, que asesore a los proyectos de ley antes y después y que dé pronunciamiento a la población de que la pobreza que está saliendo es buena y mala. Sí, que eso implica que el Congreso se tiene que poner más presupuesto. Y tiene que amarrarse las manos, quizás. ¿Qué es lo que me preocuparía más? Que tome la decisión de amarrarse las manos, ¿no? Porque esto es lo que hace, te pone una regla, ¿no? Okay. Que más o menos, que te sirva de guía.
Pero hay que insistir, ¿no?, en tipo estas normativas que puedan ayudar y tratar de ver también que no sea un tema presupuestario tan grande, ¿no?, que no sea pues un sitio para contratar amiguismo ni nada, ¿no? Hay que darle su independencia, su esquema de contratación meritocrática, etcétera. Ahora, hay otro tema que le causó mucha preocupación al ministro Borneo y en su presentación lo dijo el día de ayer, que fue la segunda fecha de CADE, señalando que era preocupante porque él, cuando entra al gabinete, a formar parte del gabinete que lidera el señor Aníbal Torres, había ministerios que tenían una agenda económica propia. Es correcto. Incluso él dijo, ¿no?, la última palabra la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, no puede haber una especie de cogobierno. A ver, su opinión al respecto, porque claro, está el tema de la Agenda 19, está el tema de la tercerización, estuvo en su momento, por ejemplo, el tema de la exoneración del IGB. ¿Se lo está escuchando realmente al MEF? ¿Debería ser más fuerte? ¿Cuál debería ser el papel del Ministerio de Economía? Yo cuando escuché al ministro Borneo decir eso, yo dije, bueno, habrá conversado con el presidente y de hecho se va a ver en la práctica, ¿no? Pero lo que se está viendo es que el ministro de Trabajo tiene más poder que él. Él dice claramente, y esta es una clara norma de carácter económico, la de tercerización, que debería cambiarse, ¿no? Ya él ha salido a discrepar públicamente. Entonces, no es que él tenga la última palabra, ¿no? Entonces, eso es claro, eso, le digo, se está confirmando de alguna manera en la práctica, ¿no? Ahora, lo que me lleva a otro escenario, porque en una conferencia de prensa el señor Borneo señalaba que si no sentía el respaldo del presidente, él iba a renunciar, ¿no? Creo, me parece que en ese contexto se estaba discutiendo el tema del IGB. De la exoneración del IGB. Es decir, el ministro de Economía y Finanzas debe tener esa valentía, no sé si lo tiene ahorita, de poner o decir, hasta aquí nomás, no quiero seguir más en el gabinete, si es que de repente se están pasando por encima, digamos, de la política fiscal. Sí, este es un tema que hay que... A ver, siempre el concepto de si no tengo respaldo siempre es subjetivo, ¿no? Ajá. Siempre es interpretativo y claro. Cada quien tiene su propia historia respecto a qué cosa es el punto en el cual decido irme o quedarme, ¿no? A ver, yo creo que más allá de ese detalle, yo creo que hay que apoyar al Ministerio de Economía y Finanzas en todo aquello que tenga que impulsar. Seguramente que él estaba, vamos a decir, comiéndose algunas situaciones por tratar seguramente de gestionar la política económica, pero claro, evidentemente hay un punto en el cual ya seguramente el corte, y seguramente que lo tiene pensado y evaluado en algo, pero ojalá que no hace nada bien al país, digamos, tampoco el cambio de rotación de autoridades. Y ese dilema nos encontramos, ¿no? Un gobierno al cual no nos da mucha confianza, pero al mismo tiempo, si vemos algún funcionario técnico, queremos que de alguna manera se mantenga, ¿no? Desde el Consejo de Competitividad, privado de competitividad, señor Tuesta, ¿cuál es la mirada, cuál es el análisis por esa cantidad? 5 gabinetes, más de 70 ministros en distintas carteras o sectores claves. Midagri, entre ellos, salud, el ministro de Economía y Finanzas también ha habido, me parece, 3 cambios. ¿Cuáles son las consecuencias de esa alta rotación en estos cargos? La consecuencia es que va a haber mala gestión. ¿Quién puede planificar, ¿no?, si están cambiando y la rotación? No solamente es un tema de los números que he mencionado. Esto esconde detrás que duran 2 meses, 1 mes, 3 meses, directores generales en salud. ¿Qué plan de salud se puede llevar a cabo si cada 2 o 3 meses estamos cambiando a las cabezas de los directores que están ahí? El funcionario público no sabe cómo avanza el programa de la vacunación, ya no de COVID, de la vacunación, de cosas importantes que tenemos que hacer en el país para disminuir una serie de enfermedades que tenemos. Ahí está el problema. ¿Estamos en un país estancado? Por supuesto, el 3% de crecimiento, 2.5, 2.7, lo que vaya a ser, en general responde a una inercia que trae detrás el soporte, los pilares macroeconómicos que tiene el país. Eso es lo que alguna vez da confianza al resto de países para que todavía estén acá. Pero que ese soporte no va a durar mucho, ¿no? Ese es el punto, ese es el problema, Valeria. ¿Hasta cuándo va a durar? Es de difícil pronóstico. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Fíjate, nadie anticipaba hace un año que iba a haber una guerra en Rusia. Claro. Nadie anticipaba hace un año que de repente iba a haber un ajuste de estas características como se está dando. Lo mismo, nadie anticipa, por ejemplo, cuándo es que los precios internacionales de las materias primas están bajando, pero que bajen 50%. Y ya ha pasado. Y cada cierto tiempo pasa. Ese es el problema. Va a llegar un shock de esas características y vamos a entrar rápidamente en la realidad. Este tema que estamos diciendo que las cosas están yendo bien, es hoy. Pero las perspectivas pueden cambiar de la noche a la mañana y van a cambiar porque la historia te demuestra que cada 5 años se producen algún tipo de stock shocks grandes, locales o internacionales. Entonces vamos a tener un golpe de realidad que nos va a encontrar con el país distraído, en contiendas, en peleas y en inestabilidad
política. Ahora, el ministro Borneo ayer señalaba, señor Tuesta, que debió crecerse más o debería haber un espacio para poder tener un crecimiento económico, pero echó la culpa al Congreso de la República, no estaba acelerando, digamos, los proyectos de ley en este plan de Impulso Perú. ¿No es momento ya que el gobierno empiece a reconocer que tienen una cuota de responsabilidad en materia económica? Sí, por porque sí. Da la sensación que se tiran la pelota entre ellos, ¿no? Es que es así, ¿no? A ver, vamos a ver. Refiriéndome al plan Impulsa Perú, a mí me parece que creo que se ha querido generar algún tipo de dar algún tipo de señal de que estoy trabajando y por tanto te presento 38 medidas y ahora te presento 5 más o 10 más. Yo, honestamente, no sé, será porque he trabajado en el sector privado y las cosas se tienen que priorizar, ¿no? A mí me hubiera gustado que me presente 3, pero que los hagas, ¿no? En vez de tener 38 y salir a decir que no me las aprueban, yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Yo hubiera precisado 3, ¿no? Ver aquellas que tienen ley. Y esos debes trabajar. Y las otras son de gestión e impulsarlas. Entonces, no me sorprende, y desde el momento cuando se lanzaron 38 medidas, o 36, no recuerdo, es el tema, ¿no? Hay mucha cosa. Y más aún, con un escenario de un Congreso fragmentado que, no es, que seguramente iba a tener la oposición desde el arranque. Claro. Era mejor ser cautos, ir con las 3 que sirven, porque ya están, y como lo ha reconocido el ministro, ya han pasado varios meses y no se aplica, pero sí era anticipado. Ahora, ¿cuál es la mirada? Usted ha formado parte, digamos, del sector público, ha sido ministro de Economía, hoy es presidente del Consejo Privado de Competitividad. ¿Estamos frente a autoridades realmente competentes, hablando de ministros, solamente de ministros, de cabeza de sectores? Mire, yo al único competente, honestamente, que veo es al ministro de Economía. El resto son un gran porcentaje NNs, que no vemos nada, y algunos que son actores políticos, que están para defender al gobierno, pero no veo que estén haciendo realmente gestión en sus carteras. Ahora, la posición, las acciones del Ministerio de Economía frente a la situación de Petroperú, ¿le parece competente también o ahí discrepa un poco usted? Mire, a ver, yo entiendo, el problema de Petroperú no es de este gobierno, ¿no? Claro. O sea, desde que se decidió ir con Talara, ahí el ministro creo que lo explicó también bastante bien y yo creo que es válido su explicación. Que estamos invirtiendo, pues, en una empresa, ya va, no vale nada, ¿no? De manera como está gestionando. Hay otras tantas cosas importantes que hacer y desperdiciando cantidad de recursos en la misma. Ahora bien, en la circunstancia actual, pues claro, seguramente que había una manera de capitalizarle a la empresa. Había que rescatarla porque estaba de alguna manera en riesgo también situaciones en el ámbito de abastecimiento. No sé si tan grandes como se planteaba, pero sí. Pero hay un tema en el cual yo estoy en desacuerdo, ¿no? Es el tema de que con esta capitalización que se ha dado, ahora sí la economía Petroperú va a ser viable. Eso para mí es equivocado. ¿Por qué? Yo voy a creer que Petroperú tiene una probabilidad mínima de ser viable si dan independencia a un nuevo directorio elegido con gente técnica, la Junta de Petroperú, de primera, independiente, no de amiguetes que se suben ahí, no. Nómbrame un director y una junta independiente en Petroperú con buen gobierno corporativo y recién podré creer que esta empresa tiene viabilidad, pero que el dinero no soluciona todo. La parte de gestión, ¿cómo me aseguras que ese nuevo componente tiene gestión? Entonces, o sea, se equivocó ahí, no se debió inyectar esa cantidad de capital de 4.000 millones de soles. Pero la plata tenía que venir de la mano de gestión, de la mano de un gobierno corporativo. ¿Dónde está la ley? Debería tener una normativa de gobierno corporativo, o por lo menos, si no esta normativa de gobierno corporativo, dejar y empezar a decidir, porque está en manos del gobierno, decidir que gente técnica vaya. Ese es el tema. Si no, esto va... Porque mira, Petroperú, más o menos, los problemas no han aparecido hasta ahora. O sea, había una gestión técnica previa. Que se ha arrastrado, sí, evidentemente. Exactamente, pero todo se ha acelerado con este gobierno. O sea, sí, parte de la gestión viene detrás. Pero ha habido algunas gestiones, como el caso del anterior, me parece, que las cosas iban avanzando, pero todo se ha deteriorado de manera inexplicable con este gobierno. Muy bien, muchísimas gracias, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Él tuvo una mesa bastante interesante, teniendo algunas reflexiones y clausurando prácticamente esta tercera fecha de CADE Ejecutivos en su edición número 60. Esta ha sido la cobertura especial, por supuesto, de Economía para Todos desde la plataforma de RPP Noticias. Nos reencontramos el día de mañana. Chau, chau. Es
Esta secuencia llegó gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país.